Lindo Pulgoso en El Ornitólogo. En este instante voy. Es posible que sea la señora Pinar. Buenos días, señora Pinar. Y usted no se preocupe, nosotros cuidaremos de su pequeña mascota. Pulgoso, lindo Pulgoso. Pulgoso. La señora Pinar quiere que le cuidemos a su mascota durante un par de días. Pobrecita pajarita, jamás la habían dejado sola antes. Voy a depender de que seas un buen cuidador de aves mientras llevo a la señora Pinar hasta el tren. Tú eres tan buen perrito. Vaya, pero ¿qué tenemos? ¿Quién dijo que un perro sirve para cuidar aves? Miau, miau, miau. Una pájaro burguesa con plumas, mostaza y todo lo demás. ¡Miau, miau! ¿Qué te parece si tú y yo almorzamos juntos? Tú eres mi almuerzo. Cállate, almuerzo, despertarás a la bella durmiente. Esta sí que fue catástrofe. Durante mi ausencia. He oído que un ladrón anda rondando por el vecindario. ¡Oh, Dios! ¡Casi lo olvido! Será mejor que guarde mis valiosas perlas en la caja fuerte. Aquí estarán seguras. Adiós, lindo Pulgoso. Y recuerda, no dejes entrar a nadie en la casa. Volveré en cuanto termine la película. ¡Adiós! Esta es mi oportunidad de meterme dentro de la casa y robarme esas magníficas y valiosas joyas. ¡Ah, no hay moros en la costa! ¡Saco la mercancía y me largo! Lindo Pulgoso en Pandemonium de Perros. No hay nada como el golf para mantener a Nana Dulce en forma, ¿verdad, lindo Pulgoso? Aun cuando este tenga solo un hoyo.
tanto, cuando Nana Dulce solo hace hoyos en uno, solo uno es necesario. Lindo Pulgoso, tengo que ponerle una nueva transmisión al auto, así que ¿por qué no juegas con ese perro tan gentil de la otra puerta mientras yo esté ocupada? Usted no lee los letreros como se debe, ¿verdad, amigo? Ay. Lo siento, perrito. No tenemos tiempo de jugar ahora contigo. Ay. Debemos acabar de mudar a tus nuevos vecinos. Parece que los nuevos vecinos ya se instalaron aquí, Lindo Pulgoso. Deben ser muy buenas personas. Y tienen una perrita Poodle. ¿No crees que es preciosa? Este va a ser un vecindario de lo más divertido. ¡Guau! Wow, hay que ver a la nueva muñeca. Será mejor que vaya con ella y la conquiste con mi humildad y encanto natural. Perdonnez-moi, monsieur. ¿Ya ves lo que hiciste? ¡Asustaste a mi nueva chica!